Bienvenidos a la Facultad de Filosofía y Humanidades. Nuestra Facu funciona en distintos edificios en la zona histórica de Ciudad Universitaria. Acompáñanos a conocer algunos de los espacios que vas a transitar cotidianamente cuando se retomen las actividades presenciales. La sede administrativa de la Facultad se encuentra en el pabellón residencial. Aquí encontrás a las autoridades y podrás iniciar trámites cuando necesites hacerlo por nota. Sin embargo, hay un espacio institucional específico para vos, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, o SAE. Desde aquí, buscamos garantizar tus derechos como estudiante. Aquí tramitas becas de apuntes, régimen para estudiantes que trabajan y o tienen familiares a cargo, entre muchas otras políticas para que puedas estudiar. A las consultas sobre tu carrera, debes hacerlas en cada escuela o departamento. Horarios, correlativas, equivalencias. En el pabellón Francia, podés encontrar las escuelas de Letras, Filosofía y Ciencias de la Educación. Es otro de los pabellones históricos de Ciudad Universitaria. Las placitas secas tienen mesas y bancos donde podés juntarte con tus compañeros para estudiar, conversar, armar un trabajo o un proyecto. En el pabellón Casa Verde, que no es de color tan verde, podés encontrar las escuelas de Geografía, Antropología y Bibliotecología. Además, este pabellón es muy importante. Aquí hay muchas de las aulas y además funcionan el Centro de Estudiantes y el Despacho de Alumnos, que es la oficina donde realizas las inscripciones a la carrera y otros trámites relacionados con inscripción a materias y exámenes. En el pabellón España también hay aulas y allí funcionan las escuelas de Archivología e Historia. El resto de las aulas se ubican en el pabellón Venezuela. Aquí también está el Auditorio Hugo Chávez, donde se realizan actos, conferencias y encuentros, que a veces son organizados por estudiantes como vos. Y no queremos dejar de mostrarte la biblioteca, el lugar donde vas a poder sacar libros, buscar material para hacer trabajos o simplemente un espacio tranquilo donde leer y estudiar. Y estamos dejando afuera otros espacios importantes que podés habitar y donde podés participar de distintas actividades y proyectos. Pero dejemos un lugarcito para el misterio. La Facultad de Filosofía y Humanidades es una institución enorme y diversa, y como si esto fuera poco, sigue creciendo día a día, como para no perderse. Pero perderse un poco es una oportunidad de encontrarse con personas, lugares y conversaciones nuevas. Esperamos que pronto podamos encontrarnos en las plazas, las aulas, los caminitos y los pasillos para construir esta facultad donde aprender, enseñar, transformarnos y convivir.